Bienvenidos a UAL Conectados. Comenzamos el programa con la presentación del proyecto Alfombra de Sierpinski. Esta es una actividad colectiva y solidaria en la que participaron niños de todas las edades y de 39 países diferentes. Cada uno elaboró parte de las piezas de una alfombra de Sierpinski que finalmente batió el récord mundial. Bueno, pues esta mañana nos encontramos aquí en la sala de prensa del ayuntamiento para presentar un evento que lleva preparándose ya 2 años y que tiene mucho trabajo tras de sí. El proyecto La Alfombra de Sierpinski es una actividad sin ánimo de lucro, colectiva y solidaria, en el cual participan niños de todas las edades y de todo el mundo. El evento tendrá lugar el próximo viernes, día 13, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, y se construirá una alfombra grande, en el cual es conocido como la alfombra de Sierpinski, y que se construirá también a través de alfombras realizadas con pegatinas de colores. El evento coincide con el centenario de la publicación del famoso fractal de este matemático polaco. En esta ocasión, que alcanzará los 45 metros de lado y se realizará gracias a la colaboración de más de 1.500 personas. Van a participar desde colegios hasta asociaciones de personas con discapacidad. Es decir, que toda la sociedad va a estar representada en este encuentro y formarán una alfombra a partir de otras 512. Estas piezas, que irán encajándose para cerrar algo mayor, están realizadas con la colaboración de personas de 12 países y que han sido enviadas a Almería para batir un récord mundial. Pues va a ser la alfombra de Sierpinski más grande del mundo y en la que va a contar con el mayor número de participantes. Además de almerienses de la capital y de la provincia, el palacio también va a acoger a profesores y alumnos de otros países que van a venir de Alemania, de Croacia, de Serbia y, como no, de Polonia, que es de donde era el famoso matemático. Almería y sus instalaciones municipales se ponen al servicio de la ciencia, del trabajo y del intercambio de conocimiento y de la educación, en valores como la solidaridad, el respeto y la igualdad. Solo me queda agradecer su labor a José Luis Rodríguez, que es responsable del proyecto, así como al UAL y, como no, a la Diputación Provincial, que también colabora en este evento que, como hemos dicho, se va a realizar el próximo viernes, día 13. Y ya para terminar, es decir, que para el Patronato Municipal de Deportes es todo un honor el formar parte de este encuentro internacional de estas dimensiones y, bueno, que combina ciencia, trabajo en equipo y mucha ilusión puesta. Pues la verdad es que para mí es un placer estar en esta rueda de prensa, en la presentación de un montaje de un mosaico fractal de una alfombra de Sierpinski, que, como ya se ha comentado, se va a realizar este viernes y que además va a ser la culminación de muchos años de trabajo y de la participación e implicación de muchos estudiantes y de centros educativos. Es una propuesta formativa coordinada, como ya se ha comentado, por el profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Almería, José Luis Rodríguez Blanca, en colaboración con profesores de diferentes centros de primaria y secundaria de Almería. El pasado mes de enero, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería publica la convocatoria de ayudas para actividades formativas no regladas. Convocatoria en la que podían participar tanto el profesorado docente e investigador de la universidad como estudiantes. Las propuestas aprobadas debían tener entre sus objetivos prioritarios la proyección exterior de la universidad, favoreciendo la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura. En el caso que nos ocupa, nos encontramos con un proyecto formativo en el que la Universidad de Almería se proyecta en el contexto social, además no solamente local y nacional, sino incluso internacional. Con la participación de infinidad de centros educativos, creo que aproximadamente 40 los que han… Aquí en Almería más. Más de 40, bueno, no hemos quedado cortos. Y es un proyecto formativo porque los escolares de primaria y secundaria han aprendido conceptos básicos de la geometría fractal y además han descubierto que las estructuras geométricas modelan muchos de los espacios que tenemos a nuestro alrededor y además han comprobado incluso con sorpresa las aplicaciones de estas estructuras geométricas en la vida real. Evidentemente tenemos una vocación de prestar servicio a los municipios de la provincia de Almería, a los ciudadanos de los municipios de la provincia de Almería, fundamentalmente a los de menor escala.
Pero es cierto que hay actividades que tenemos que apoyar y aprovechar desde la capital y desde otras instituciones. Con lo cual, celebro yo aquí esta mañana, como siempre hacemos, la colaboración institucional que llevamos a cabo las instituciones de la provincia de Almería y especialmente la colaboración que desde la Diputación se lleva a lo largo del año con la Universidad de Almería. La Universidad de Almería, sin duda, es el foco del conocimiento de la provincia y, como tal, estamos orgullosos de poder colaborar en sus iniciativas. ¿Cómo no? Con el Ayuntamiento de Almería. Almería es la capital de Almería, ¿no? Con lo cual, estamos obligados, y además lo hacemos con mucho gusto, en colaborar con aquellas iniciativas que se apoyan también desde el Ayuntamiento. Un evento de carácter provincial en el que participan niños de distintos municipios de la provincia y que, sin duda, significa un hito histórico y un gran reto, ¿no? Así que reiterar mi enhorabuena, desearos que todo salga perfectamente bien el viernes, desear que todos los participantes, tanto los que vienen de fuera de la provincia y ya no de fuera de la provincia, sino incluso desde fuera de España a participar en este evento, como los propios almerienses, lo disfruten con la mayor atención posible y que con todo colaboremos fundamentalmente al desarrollo cultural, al desarrollo educativo, a la investigación, al desarrollo personal de nuestros jóvenes, pero también estemos colaborando a dar a conocer Almería, la provincia de Almería, su universidad, su ciudad, al resto del mundo. Realmente es la culminación de 2 años de trabajo, no solo desde la organización, sino desde todos los centros que han participado, que a fecha de hoy alcanza casi los 400 centros de 39 países. En total, si contamos que cada centro elabora una alfombra con 64 niños y hemos necesitado 512 alfombras, si hacéis la cuenta os saldrán unos 32.000 y pico niños, ¿eh? Si queréis los datos exactamente lo tendréis en la hoja. Pero realmente no han sido 32.000 porque hemos elaborado más alfombras y el proyecto ha llegado a casi más de 40.000 niños de todo el mundo. Entonces, el día este, el viernes, tener a 1.500 personas sentadas viendo como 200, 300 personas montan esta alfombra gigante, que por cierto aquí he traído una pieza básica para que veáis el aspecto que tiene, luego le podéis hacer fotos si queréis. Esto es lo que harían 8 niños, cada niño haría esta parte, que sería la segunda iteración de la alfombra. Esto lo han hecho 8 niños, 8 por 8, siempre el fractal se va multiplicando por 8. 8 por 8 serían 64 niños, que haría la alfombra de cada centro, y así sucesivamente. Bueno, pues como decía, tener sentados a 1.500 niños viendo cómo otros lo montan, pues no nos ha parecido bien. Entonces, lo que hemos hecho es organizar actividades paralelas para que todos los niños ese día estén haciendo algo. Entonces, en el programa tenéis que, además del montaje de la alfombra, que espero que todos puedan colocar su piececita en el suelo, detrás también habrá mensajes y podrán ver los mensajes que han enviado otros niños del mundo, como recuerdos, teoremas, poesías, dibujos de fractales, etcétera. Además de eso, pues al llegar los niños podrán hacer sus camisetas con graffiti, vamos a tener la plantilla de la alfombra de Sierpinski y van a poder dibujar su alfombrita en la camiseta, una camiseta blanca que se tiene que traer. Habrá un grafitero, Johnny Ortiz, que nos hará un mural de un fractal gigante. Usaremos también tapones que se recogen para Sergio, el niño de Sergio Borrego. Vamos a montar un triángulo de Sierpinski también en el suelo, con todos los tapones que traigan los niños de los centros. Aparte, también vamos a elaborar piezas de un fractal gigante, hermano de este, que se llama Triangleton, que lo organiza Estados Unidos. Y vamos a ver si podemos elaborar pues cuantas más piezas mejor para enviársela a ellos. Ellos han participado en nuestro proyecto, nosotros vamos ahora a corresponderles. Para ello van a tener que traerse a los niños pues material para dibujar y recortar. También vamos a recordar aquí otro hermano mayor de la alfombra de Sierpinski, que es la esponja de Menger, que si recordáis el año pasado se elaboró en el Museo de Almería, el Mega Menger. Y vamos a hacer solo el frontal de que es la forma de Sierpinski con tarjetas de visita. Y bueno, y estos y otros fractales más que propongan los centros, ¿eh? Vamos a dar también libertad a los centros que ellos tengan iniciativa y puedan construir sus
sus fractales. Y bueno, intentaremos también con una cámara, una pantalla que vean streaming, que puedan verlo los máximo número de participantes de todo el mundo, lo que estamos haciendo, poder hablar con ellos, a ver si es posible, eso todavía está por ver, y a lo mejor, eso también, bueno, creo lo puedo confirmar, vamos a grabar la alfombra desde el cielo, desde arriba con un dron, o sea que todo eso, y espero que os espero allí a todos para que podáis grabar todas las actividades que vamos a hacer allí. Se ha analizado en la quinta semana del cine, celebrada en la UAL, el cine como industria turística, en la que todos los asistentes coincidieron en que los rodajes de películas y series producidos en Almería son una oportunidad para atraer al turista cinematográfico. Bueno, pues nos estamos hoy de nuevo en la última mesa del cine, otra vez como anfitrión la universidad con esta magnífica iniciativa, y la temática de hoy va a ser la relación entre el cine y el turismo, en concreto el cine como industria turística. Pensamos que los rodajes que se están produciendo, al igual que en otras ciudades, la ciudad de Almería, se puede rentabilizar turísticamente, puede ser una fuente de generación de riqueza, de empleo y, por supuesto, de promoción de la ciudad. El turismo cada vez se va sectorizando más y pensamos en lo que es el denominado ya turismo cinematográfico, que Almería tiene mucho que decir, y en esta línea es la que vamos a trabajar y en la que vamos a analizar en esta mesa para sacar las conclusiones más idóneas y que beneficien tanto a la ciudad de Almería como a su provincia. Sí, bueno, felicitarnos de esta cuarta mesa del cine, hoy organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad, la Diputación y todos los entes como la Junta de Andalucía que han participado en las distintas mesas anteriores, deseosos ya de conocer las conclusiones que se saquen de estas mesas y desde luego de poner en valor lo que se está viendo en cada una de las mesas que se está celebrando y el potencial que tiene Almería como tierra de cine, el potencial que tiene tanto histórico como de futuro, es decir, que somos una tierra de futuro de cine, y poner eso en valor con respecto al turismo, que es lo que se va a hacer hoy, creo que también es importante porque tenemos que saber poner todos nuestros escenarios a la muestra de los visitantes que vengan a Almería, y aparte de los encantos naturales que muestre la ciudad, poder ver esos escenarios donde se han grabado grandes producciones, creo que puede ser un reclamo importante para que otro tipo de visitante venga a esta provincia, para que otro tipo de visitante pernocte en Almería y haga un buen uso y además una proyección de todo lo que se está haciendo en esta tierra con respecto al cine. Además, esta reunión contó con la presencia del director de cine, Fernando Colomo, y con Yelsa Tekcik, directora de comunicación de Dubrovnik Tourist Board, ciudad donde se ha producido el rodaje de 6 temporadas de la saga de Juego de Tronos. Pues para mí es un gusto muy grande estar en Almería y quería agradecer a toda la gente que me invitaron, porque pues el rol de Dubrovnik en la serie Juego de Tronos es conocido, es el desembarco del rey, pero lo que es importante es que yo quería compartir unas experiencias que tenemos nosotros en Dubrovnik tratando de formar unos productos de turismo del cine, o sea, de cinematográfico. También lo que se hace ahora es un producto como más desarrollado también, y lo que es un suceso para nuestra ciudad es que llegan más producciones extranjeras para rodar, así que Dubrovnik no solamente está el King's Landing, o sea, el desembarco del rey, pero también estuvo una ciudad interesante para las producciones extranjeras hace 100 años, así que tenemos una historia interesante del rodaje de las películas y series en Dubrovnik, así que pues es un gusto muy grande estar en Almería hoy, muchas gracias. Sí, efectivamente, Almería es una tierra de cine, es decir, Almería tiene una tradición que muy poquitos sitios en el mundo la tienen, de grandes películas que se han rodado aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, me parece muy buena idea todo lo que estáis haciendo
de volver a recuperar todo esto, y afortunadamente ahora mismo está volviendo, es decir, de otra forma, no son las mismas producciones, el mismo estilo de producción, pero sí está, creo que en el momento preciso para que vuelva a ser Almería ese sitio maravilloso de exteriores de cine. Fernández, ¿para cuándo una producción suya aquí en la provincia? Pues la verdad es que me encantaría. Tengo que buscar una historia, ya lo hemos hablado. Me encantaría venir aquí porque yo he vivido aquí durante bastantes años y me gusta mucho Almería. Y la jornada de difusión sobre el proyecto Cable, un espacio de crowdworking puesto en marcha por Telefónica, Junta de Andalucía y la colaboración del Ayuntamiento de Almería para fomentar el emprendimiento basado en la innovación. Sí, buenos días. Pues esta mañana vamos a presentar en el campus universitario el centro del cable, el centro coworking, que Junta de Andalucía, Telefónica y Ayuntamiento de Almería abren en breves fechas, porque ya se están presentando los proyectos. Todo, hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para la presentación de los proyectos, y a partir de ahí se hará una selección de los proyectos que van a iniciar ese recorrido en este centro. Hoy la presentación es para todos los estudiantes de la Universidad de Almería que quieran iniciar en este campo y que quieran empezar con una proyección parecida a la de los proyectos que se auspician en este tipo de centros coworking, y esperemos que sea un éxito y que nuestros estudiantes se animen a participar en el centro del cable, y que para todos sea una iniciativa que tenga un recorrido largo en Almería, y gracias a la colaboración de todas las instituciones como Ayuntamiento, Junta, y en este caso participada también por la empresa privada, por Telefónica. Y los chavales los proyectos que se seleccionen van a tener un tiempo de 8 meses para su lanzamiento, ¿de acuerdo? Y en esos 8 meses se va a intentar acelerar al máximo el proyecto que ellos presenten. Se va a intentar darle todo el cobijo técnico por parte de Telefónica, y se va a intentar también, bueno, pues que tengan una proyección fuera de Almería y que tengan una proyección y un desarrollo avanzado de lo que es su proyecto. ¿Y hay un número mínimo o máximo de proyectos que se pueden presentar? 8 proyectos. 8 proyectos inicialmente van a ser los que van a auspiciarse en el centro. ¿Y de qué ámbitos más o menos? Pues en el ámbito de las nuevas tecnologías, de las TIC, de la Smart City, de todo lo que es la tecnología aplicada a la agricultura. Se están buscando unos perfiles también semejantes con un poco con lo que tiene que ver con la tierra y con lo que los proyectos que también hay ahora mismo iniciados en Almería. Esta mañana estamos aquí en la Universidad de Almería para seguir dando difusión a una de las iniciativas más importantes y más interesantes, creo yo, que se han puesto en marcha en nuestra ciudad de cara a la creación de empleo y a ofrecer oportunidades a todos aquellos emprendedores que decidan aventurarse al mundo de crear su propia empresa. Se trata del proyecto El Cable, que está participado por el Ayuntamiento de Almería, por la Junta de Andalucía y también por la empresa Telefónica. Un proyecto, como digo, innovador, diferente a todo lo que se había hecho hasta ahora en nuestra ciudad, que ya ha cosechado importantes éxitos en otras ciudades de nuestro entorno y que llega a Almería de la mano de la colaboración entre instituciones, la colaboración también con la empresa privada. Nosotros desde el Ayuntamiento, yo personalmente soy un firme convencido de que Almería debe aspirar a ser una Smart City. Estamos trabajando en esa línea, en la de seguir innovando, apostar por las nuevas tecnologías, por el I+D, y el cable sin duda supone un hito muy importante en esa carrera. Han sido muchos los almerienses, los jóvenes almerienses y también no almerienses que ya han mostrado interés por poder participar dentro de este proyecto, y yo no puedo más que sentirme satisfecho, agradecer al resto de instituciones y administraciones que colaboran en este proyecto, porque sin duda Almería ha sido siempre una tierra de emprendedores, ha sido una tierra de gente valiente que cuando ha tenido una idea la ha defendido y además normalmente ha cosechado grandes éxitos. Así que ojalá que en este campo nuevo que se abre, este universo al que todos debemos aspirar, de las nuevas tecnologías y de la implantación de las mismas en nuestra vida cotidiana, pues el cable juegue un papel importante, un papel decisivo, y que por supuesto sean muchísimos los jóvenes almerienses que encuentren una oportunidad para desarrollar un proyecto empresarial y a su vez un proyecto de vida gracias a una instalación como esta. Bueno, pues venimos aquí a presentar el centro de crowdworking que próximamente abrirá sus puertas en Almería, el cable.
¿Qué mejor sitio en la Universidad de Almería para acercar este tipo de centros al talento, ¿no? Es básico tener estos centros emprendedores, gente con ideas, gente con talento. Esperamos pues que la gente presente sus ideas en la página web de Andalucía Open Future, que es donde se tienen que volcar los proyectos, y allí los analizaremos y ahí veremos pues los 8 mejores proyectos que se hayan presentado para darles cobijo dentro de este centro. El programa consta de 8 meses y son 8 meses donde los talentos, los emprendedores van a recibir pues una mentorización muy personalizada y donde van a poder, a mí me gusta decir que los vamos a poder acompañar de la mano para que esta idea pues sea mejor cuando deje el centro, ¿no? Y sea mejor significa que genere más empleo, que facture más y que por qué no genere pues más empleo local dentro de Almería. Así que la verdad es que este tipo de iniciativas son fundamentales, la colaboración de las administraciones, del Ayuntamiento de Almería y de la Junta de Andalucía y evidentemente de la empresa privada como es Telefónica, para que de la mano podamos pues hacer que el emprendimiento en Almería sea un poquito mejor, ¿no? ¿Qué experiencias anteriores se han dado y cuáles son los resultados? Vale, pues este es el tercer centro que abrimos en Almería, hay otro en Sevilla que se llama El Cubo y en Málaga La Farola, y este de Almería va a ser el tercero dentro de Andalucía. En las otras dos ciudades pues ya hemos acelerado pues más de 100 emprendedores, ya han estado dentro de estos tipos de proyectos y lo cierto es que podemos decir que muchas de las empresas que han estado, estamos hablando de más del 60% de las empresas que han estado en este tipo de centros, pues tienen una facturación mayor cuando salen que cuando han entrado. La sala de grado, situada junto al Paraninfo, acogió el tercer certamen de proyectos educativos en ciencias ambientales. Durante el mismo se presentaron los trabajos de investigación finalistas relacionados con la educación ambiental, la difusión y la promoción, llevados a cabo por alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y ciclo superior de formación profesional. Bien, este certamen, que en el que estamos en el tercer año consecutivo que se celebra, consiste en una serie de proyectos que desarrollan sobre, en general, las ciencias ambientales, los centros de secundaria, y que, bueno, pues tutorizados por realizados por los grupos de alumnos, tutorizados por sus profesores y con tutorización, si así lo desean, de también profesores de la universidad, desarrollan durante todo el año, desde prácticamente final de octubre hasta ahora, hasta mayo. Y finalmente, sobre la última semana de mayo, las dos últimas semanas de mayo, celebramos esta jornada donde los proyectos finalistas y todos los demás pues vienen aquí en modalidad un poco de simposium, pues presentan sus proyectos, los alumnos se relacionan, se conocen y pues se dan una serie de premios a los finalistas y a los participantes. 14 centros son que han participado. 6 centros y 14 proyectos. Os digo los 6 centros, sí. y los 7 proyectos finalistas. Hay uno al menos de cada centro, con lo cual, pues bien. Los centros que van a participar son Compañía de María, uno que ha presentado 3 proyectos y uno de ellos ha quedado finalista, que se titula Estudio de la descontaminación del agua mediante la utilización de microalgas. Ha participado también el IES Agua Dulce de Roquetas de Mar, que ha quedado también finalista, y se titula su proyecto Cálculo de la huella ecológica de los adolescentes. Otro centro que ha participado es el IES La Puebla, con su proyecto también finalista, que ha sido Legubicar, que es el stand que tenéis ahí puesto en la entrada. El siguiente centro es el IES El Parador, de Roqueta, cuyo proyecto se llama Puntentina Sabinar, Descúbrelo Jugando, y que ha quedado también finalista. Otro centro ha sido el Colegio La Salle Virgen del Mar, con 2 proyectos en este caso, de los cuales uno de ellos ha quedado finalista, con el título de El Zoo Aumentado, un proyecto audiovisual para la didáctica de la biodiversidad. Y por último, el SEC Alborán, que ha presentado 7 proyectos, de los cuales uno ha quedado finalista, que se llama ¿Qué ocurre con la basura clasificada de Almerimar? Esto es un poco el resumen de los proyectos que han participado. Vale, hola, soy María Maldonado del IEL Parado. Pues nuestro proyecto consiste en Puntantina Sabina, trasladando la información que hemos tenido en diferentes ámbitos a una wiki
y de ahí hemos elaborado un juego de mesa. Primero queríamos hacer una especie de trivial, pero para facilitar la difusión a todos los centros y tal, hemos elaborado una aplicación. Luego también el año que viene queremos difundir esta aplicación a base de un concurso, hacer un concurso a nivel provincial, pero eso ya dependerá de la ayuda que obtengamos de AMPA, centros, la universidad, los ayuntamientos. Y pues a finales de mayo del año que viene queremos hacer la entrega de premios. La inscripción, pues pasaremos unas bases de concurso a todos los centros de la provincia junto al póster aquel. Y pues nada, con el objetivo de que la gente descubra Punta Antina y aprenda de una forma divertida y diferente. Y vosotros, ¿qué habéis descubierto de Punta Antina? ¿Qué es Punta Antina y dónde está? Porque habrá gente que no lo sepa. Bueno, Punta Antina Sabina es un paraje natural que se encuentra entre el municipio de Roquetas y El Ejido. Mucha gente no sabe lo que tiene, pero nosotros hemos investigado a fondo en fauna, figuras de protección, un análisis DAFO, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la zona, así como la hidrología, la geología y qué era lo otro, hidrología y geología, y también, a ver, se me ha olvidado. Historia y bienes culturales, desde por qué han estado habitadas hasta nuestros días, una historia de las leyes, porque poco a poco se ha ido introduciendo la Red Natura 2000, y también los bienes culturales que pueden encontrar si visitan el paraje. Y a la hora de realizar el proyecto, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con compañeros, compañeras y profesorado? Pues bueno, esto lo hicimos el año pasado en la Ribera del Algaida, una forma diferente, una especie de ruta para todo el instituto de excursión, y pues cuesta porque es un trabajo laborioso de recapitular toda la información. También hemos elaborado vídeos con el efecto Groma, mapas, no sé, por el Google My Maps y cosas así. Cuesta, pero luego todo esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, pues nuestra aplicación es esta, aquí tenemos la portada y logo del juego. Si le damos al play se despliega el trivial, donde podemos ver la ficha. Si le damos al botón dado, la ficha se mueve y aparecerá una pregunta. Si le damos al selecciona, salen las respuestas. Si la fallamos nos restan puntos. Luego, si acertamos la pregunta, nos conseguimos puntos. Si estamos en la casilla indicada de pétalo, nos conseguimos un pétalo. Para ganar el juego tenemos que tener los 6 pétalos. Y tenemos un botón de reinicio por si queréis empezar otra vez la aplicación. Nuestro proyecto es sobre el estudio de la descontaminación de agua mediante la utilización de microalgas. Y nuestro proyecto, el principal objetivo de nuestro proyecto era saber la capacidad de las microalgas para asimilar los nutrientes del agua residuales. Aunque en nuestro caso utilizamos una disolución acuosa similar al agua residuales, ya que debido a que era un centro escolar no se podía usar debido a los olores y a otros factores. Y eso era lo principal de nuestro proyecto. Y entonces pues medimos el pH, la conductividad, la concentración de oxígeno y su capacidad para producir biomasa, según lo que íbamos midiendo todos los días. Y antes de medirlo pues agitábamos la disolución y así pues fuimos teniendo resultados, y a partir de esos resultados obtuvimos esas gráficas que estaban en el póster. Y ya pues ese era el fin de nuestro proyecto. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy, y eso sí, les esperamos la próxima semana. ¿Dónde? Pues aquí, en UAL Conectados.